Hola y bienvenidos a Crossmaster Team Spain, vuestro canal de YouTube de Crossmaster en español. Soy José Herrero y nuevamente en este gameplay vamos a volver a usar mi equipo de Orga, el cual he ido intentando desarrollar un poco maneras de optimizarlo, pero quiero todavía mostrar una partida con esta versión, ya que en estos gameplays también intentaremos a partir de desarrollar varios equipos con figuras que poco a poco iremos integrando en nuestra colección. Una de las variantes que he probado ha sido el poner en este equipo, por ejemplo, a Raoul Bach. Vuelvo al equipo original del segundo gameplay de Hordas que subí, porque pienso que es un equipo de Hordas que realmente tiene un potencial muy grande. Y una vez dicho esto, vamos a ver si encontramos algún rival. Ya estamos buscando al adversario, a ver qué sale. Y bueno, de referente al equipo, ya podéis ver aquí lo que contamos. La reina de los Tofus, básicamente va a ser nuestra invocadora, la que se encargue de desplegar a los Tofus para con ellos poder controlar mucho la zona del tablero. Wally Fire va a ser simplemente el que brinde armadura a nuestros Tofus. Lo colocaremos estratégicamente al principio del turno para ir dando esas cositas a nuestro Crossmaster, concretamente la habilidad de armadura, lo cual nos permite que tenga más aguante. Arthur Vine, bueno, qué decir de este figurón, ahí va a estar para darlo todo. Sita Kiri será una de nuestras curanderas junto a Stevie Wonder, y por último tendríamos también a nuestro amigo Kevin para rematar, ya que es su papel principal en este equipo, el rematar. Y nuestro otro invocador, que no es otro que Charlie Irritante. Con este equipo y todo esto vamos a enfrentarnos a nuestro adversario. En este caso nos enfrentamos a Alpaika. Vamos a ver qué tal se da el equipo de nuestro rival y cómo va la partida. En este caso tenemos la prueba definitiva, un equipo realmente bueno a mi forma de ver, con dos figuras bastante buenas, Triste Bean, Vangeline y Nox. Son figuras que pueden causar mucho daño. Nox aparte resta PA, por tanto la batalla está asegurada. Vamos a ver qué tal se funciona todo. Lo primero que vamos a hacer es tratar de colocar siempre a nuestras figuras cerca. En este caso vamos a simplemente a Charlie Irritante, lo vamos a colocar aquí para ir recogiendo estas monedas. Y bueno, estos simplemente están por aquí, siempre tienen que estar cerca también Kevin y tal, así que Kevin lo pondremos aquí, ¿vale? Al lado de... no, vale, ahí me sirve. Perfecto, digo, la he liado porque lo he movido sin querer, pero no. Ok, y nada, aquí parece que empieza todo. Vamos a ver cómo jugamos. Y bueno, empieza él. Aquí vemos a Nox, que parece que lo va a dar todo. Su equipo cuenta en total con 20 de iniciativa, lo cual está nada mal. En el caso del mío, pues bueno, tengo una iniciativa bastante pequeña, ya que todos estos tienen 0. Por tanto, si sumamos mi iniciativa es 3 más 4, que serían 7, más los 8 de la reina. En total contaríamos con 15 de iniciativa frente a sus 20. ¿Qué más decir? Arthur Vine es un figurón, ya está atacando a mi Crossmaster. Y nada, ya me ha quitado un PA, lo cual ya empieza dando duro. Bueno, ya sabéis que Nox tiene 14 vidas, pero sobre todo, como veis, es un personaje que cuenta con armadura y la habilidad de maestro del Selacubo. Es un personaje muy a tener en cuenta también, así que nada, vamos a ver qué tal se van desarrollando los eventos. En este caso ha atacado a Arthur Vina y ya lo ha debilitado un poco, así que bueno. Ahí tenemos a Evangeline, lista también para, supongo que luego en el próximo turno, atacar a Microsmaster. Y básicamente vamos a jugar un poco a ver cómo hacemos las cosas. Me ha tocado bastante a Arthur Vina, así que nada, de momento vemos que avanza también con Triste Pin. A Triste Pin va a ser el objetivo principal de mis ataques. En este caso ha usado salto, ¿vale? Para desplazarse a casilla libre elegida. Todavía le queda un punto de movimiento y bueno, parece que está intentando controlar un poco la zona del tablero central. Así que vamos a ver, lo primero que voy a hacer es, por si las moscas, voy a equipar crítico. Y el crítico de este turno se lo voy a dar a Sita Kiri, que curará, y bueno, la otra la voy a vender, por si me salen un poco mal las cosas. Con la reina de los Tofus, lo primero que voy a hacer es invocar un Tofu. Y invocar otro Tofu.
Luego con ella me desplazo aquí detrás y termino el turno. Con ella no vamos a coger monedas, ¿vale? Con los tofus sí que vamos a ir avanzando. Y bueno, es básicamente lo típico. Con los tofus avancen y bloqueen un poco al rival. Con este vamos a encargarnos de tapar las dos monedas para evitar que el rival las coja. Y finalizaríamos el turno con ellos. Con Wally Fire lo que vamos a hacer es desplazarnos al lado de nuestro amigo y coger una moneda. Nos colocamos encima de la casilla de recompensa demoníaca para tenerlo todo un poco listo. Una vez hecho esto, terminamos con Wally Fire de manera rápida. Arthur Vina no va a llegar este turno, así que lo que vamos a hacer es simplemente avanzarlo un punto de movimiento y vamos a usar Estiva con él mismo sobre él. En este caso, bueno, ya he usado Estiva, me quedo así este turno y bueno, que me quita peas me va a dar igual. Luego vamos a ver un poco el porqué. Con nuestro amigo Charlie Irritante, bueno, lo primero que tenemos que hacer es invocar el Prespic, así que este turno no vamos a poder coger las monedas. Pero bueno, ya tenemos a una criaturita para empezar a avanzar por el tablero y dar más de una sorpresa al rival. Stevie Wonder lo propio que va a hacer es luego colocarse, pero bueno, primero vamos un poco a con Kibi mover, coger monedas, nos desplazamos aquí y por último aquí para coger otra moneda. Una vez hecho esto, terminamos con Kibin y pasaríamos a Stevie Wonder. ¿Qué vamos a hacer con Stevie Wonder? Pues bueno, de momento, ¿vale? Vamos a intentar colocar luego la torreta. Así que vamos a colocarnos aquí detrás y vamos a colocar la torreta de guardiana aquí mismo. ¿Por qué? Porque va a ser una de nuestras amiguitas. Una vez colocada la guardiana, retrocedemos atrás para contar con el bono de armadura que nos da Wally Fire. Una vez hecho esto, le tocaría a guardiana, aunque este turno no va a hacer nada. Y bueno, Sitakiri se va a quedar un poco donde está, ¿vale? Sin echar curas ni nada. Vamos aquí y aquí, simplemente para que mueva por lo menos y así la tenemos de cara. Y ya le toca al rival. Vamos a ver cómo mueve, ya que este equipo contra el que me estoy enfrentando es bastante duro. Nox es una figura a la que respeto mucho. Me ha llegado a hacer destrucciones en un turno masivas con su ataque en área. Y bueno, es una figura que realmente puede dar mucho juego. A mi forma de ver es una figura muy buena, muy competitiva y bueno, y aquí vemos que no descansa en su empeño de acabar con mi Arthur Vine. Es una figura que puede dar mucho juego, ¿vale? Todavía le quedan peas, así que nada, de momento ya me ha hecho bastante daño este turno a Arthur Vine. Está muy bien, a mí Nox me gusta mucho, pero bueno, se va para la caja. Y nada, ahora Evangeline supongo que irá por los tofus. Primer tofu que cae y bueno, ¿saldrá Evangeline? No lo sé. Evangeline es una figura que de verdad que no me preocupa mucho de momento, ya que mi objetivo era que se moviera un poco hacia los tofus. Vamos a ver si vuelve un poco a la zona de detrás del tablero, a ver cómo va todo. El Prespic ahora, por ejemplo, atacará quitándole en mi turno. El Prespic lo voy a usar para quitarle peas a Nox. Es una buena manera de intentar que no me alcance con dos ataques en un turno. En cuanto a Triste Pin, bueno, parece que va a acabar con el Prespic. También podrá haber valido un poco todo y bueno, ya coge camas y bueno, ahora supongo que es cuando ataca el Prespic. Está muy clarito. Pues no, se pone detrás. Está preparando para atacar a Charlie Irritante, supongo. Y compra el set de Quervox Gold por 12 camas. Ahí la verdad que ha cogido una ventaja bastante buena. En este caso, ¿qué hago? Pues lo primero es crítico. Con Arthur Vine no voy a llegar a ninguno de ellos, pero bueno, voy a dejar un poco que se espere. Como no voy a usar el crítico porque no voy a pegar con Arthur Vine, voy a vender todo para tener 8 monedas. Una vez hecho esto, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo primero, vamos a mover la reina de los tofus aquí, ¿vale? Y vamos a invocar dos nuevos tofus. Uno lo invocaremos en esta casilla y el otro lo invocaremos en esta casilla. Una vez hecho esto, la reina de los tofus vuelve a la zona y dejamos a los tofus que se muevan otra vez por el área. En este caso van a avanzar más de cara a Evangeline y el segundo tofu lo que vamos a hacer es colocarlo aquí. Un poco más en la retaguardia, pero que va a llegar. Una vez hecho esto, ¿qué es lo siguiente? Podemos comprar una recompensa demoníaca de hasta 6. Las que vemos disponibles, la verdad que no nos interesan, a mí no me interesan mucho. La que me interesaría a lo mejor sería esta para darme crítico todo el rato a mi Arthur Vine. Así que de momento, con Wally Fire, vamos a mover aquí y recogemos el
camas si me da tiempo, lo recogemos perfecto y terminamos con Wildfire. Así tengo ya 9 camas. Con Arthur Vine esta vez, bueno, pues podíamos avanzar, pero la verdad que de momento no me interesa, así que voy a usar Estiva 2 veces y me voy a curar los puntos de vida que me ha hecho Nox. En este caso ya los tengo curados, pero vuelvo a usar Estiva para simplemente, pues eso, usarla. Necesito tener el punto en el turno siguiente más PMs, así que vamos a ver cómo termina esto. Con Charlie Irritante, simplemente, pues lo primero que hago es recoger un Kama y otro Kama, y luego me coloco aquí detrás. No voy a atacar tampoco con él, así que nada, terminaré el turno. Y es hora del Prespic. ¿Y qué va a hacer el Prespic? El Prespic va a atacar a nuestro amigo Nox. En este caso, va a avanzar y vamos a lanzarle el ataque a Nox. Así que nada, ataco a Nox. Le hago un daño con el Prespic, increíble. A veces, bueno, sorprende el poder de los Prespics. Y nada, con nuestro amigo Kevin, pues no vamos a recoger moneda este turno. O bueno, sí, vamos a hacer la de recoger el Kama. Y bueno, podríamos comprar una recompensa demoníaca, en este caso la de crítico, pero la verdad es que no me interesa mucho. Así que lo que voy a hacer es teletransportarme detrás. Ya lo he usado para coger el Kama clave este turno y finalizo. Con Steamy Wonder, ¿qué hacer? Pues básicamente vamos a quedarnos aquí quietos, pero detrás, para que el rival no sepa para qué vamos a usar Steamy Wonder. Con la torreta vamos a hacer lo mismo, vamos a finalizar el turno y le vamos a hacer tiempo a Shitakiri para colocarse aquí. Una vez hecho esto, terminamos también con Shitakiri. Poco a poco iremos desplegando. En este caso, como he sacado doble crítico, vale, vamos a perder los dos un GG. Ah, si quiere, vale, no quiere perder el GG, ya que, o sea, doble crítico, doble Gofus, digo, madre mía. Y bueno, Nox se pone Set Quervox, vale, ya tiene la recompensa demoníaca aplicada, que le da bastante el tema de armadura. Y nada, el primer ataque a Charlie Irritante ya ha sido efectuado, pero bueno, no, es una cosa que tampoco me preocupa mucho. Tiene alcance, ¿vale? Le ha venido bien lo del de esto, pero bueno, es muy complicado que me lo vaya debilitando así. Así que nada, vamos a ver un poco qué hace Nox, porque ya se ha bajado. Parece que ya tiene un poquito de miedo a Charlie Irritante. Supongo que ahora con Triste Pin me va a rematar a Charlie para acabar con el Prespic. Es una manera rápida de vencérmelo, ya que básicamente tenía que haberlo movido una casilla más, pero bueno, he preferido dejarlo de cebo a ver si deja Triste Pin a vista, porque mi Charlie Irritante son solo 2 puntos. Se llevaría jeje salvaje, pero bueno. Le toca a Evangeline. Evangeline va a matar 2 pollos, se supone. Primer pollo KO, no puede hacer nada contra un crítico. Y mi segundo tofu, perdón, por si no lo llamo pollos por nada, no quiero menospreciar a los pollos ni a los tofus, simplemente es porque mucha gente ya, la jerga de aquí es llamarles pollos. En este caso, el pollito tofu también cae abatido ante los tiros de Evangeline. Y nada, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ver qué hace Triste Fin, porque la verdad que Charlie Irritante lo tiene complicado. Recoge un Kama, vale, pues parece que a Triste Fin lo está usando muy de recogedor. Con la espada puede hacerme realmente bastante daño, así que veremos. Ataca al Prespic, se hace un daño, vale, pues bien. Vamos a ver cómo continúa esto, porque la verdad que está bastante interesante. Y nada, pues en este turno es hora de que sufra un poco la ira divina. Así que vamos a empezar con Arthur Vine un poco a hacer nuestras jugaditas. Lo primero que vamos a hacer es nuevamente traemos a la reina de los tofus aquí y invocamos a 2 tofus. El primero ya está ahí y el segundo lo vamos a invocar aquí. Una vez hecho esto, la reina de los tofus va a retroceder. No nos interesa que nos la maten por ningún concepto, ya que es la que nos va a permitir un poco ir controlando la partida. Esta vez un tofu ya tiene alcance a Evangeline, así que va a atacarle picoteándola. En este caso el tofu impacta y le pega, lo cual nos viene muy bien. El segundo tofu no puede llegar a ella, pero sí que puede ir avanzando progresivamente hacia ella. Así que es una buena manera de que llegue a ella en el próximo turno. En cuanto a Wildfire, lo que vamos a hacer con él básicamente es avanzar aquí para darle armadura a nuestro amigo. Que bueno, y bueno, en verdad sí, yo creo que vamos a desplazarlo aquí y luego desplazarlo aquí. Vamos a retroceder con él, ¿vale? Porque nos interesa esta vez, no nos interesa jugárnosla. Con Arthur Vine podría moverme hasta aquí y disparar, pero puedo disparar desde aquí a Evangeline. Por tanto, Arthur Vine este turno va a avanzar con todo lo que tiene para atacar a Evangeline. En este caso, el primer ataque ya lo hacemos,
¿vale? Se quita un daño. Tenemos crítico, así que tenemos que intentar hacerle un poquito de daño. En este caso se va a comer dos, ya que perfora armadura. Y nada, lo dicho, nuevamente vamos a atacar otra vez. Se come dos y ahora podríamos movernos una casilla hacia atrás. ¿Por qué? Porque si Dakiri tiene que llegar a curarle. En este caso, con Charlie Irritante, podríamos atacar a nuestro adversario que está aquí. Vamos a hacerlo y bueno, sacamos un Dofus, que es un crítico, nunca viene mal. Una vez hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Moverlo para huir. Para ello nos vamos a colocar aquí, al alcance de la torreta. Como veis, aquí no está Wally Fire, por tanto no vamos a tener el bono de armadura. Con Kevin, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desplazarnos básicamente aquí para ir avanzando ya poco a poco y a la casilla esta. Una vez aquí, vamos a comprar la recompensa demoníaca, que se la vamos a asignar a Arthur Bina. Y nada, una vez hecho esto, terminamos el turno con Kevin. Le toca a Stevie Wonder, que lo primero que vamos a hacer es este hechizo en línea, que va a atacar a la torreta para poder hacer con la torreta luego dos acciones. Y nada, ya hemos atacado. Ahora le toca el turno a la torreta, que lo que va a hacer es curar a Charlie Irritante. Así que nada, lanzamos la cura. Solo le curaríamos uno en esta vez, pero como hemos hecho esto, la tenemos la segunda cura, que nos va a permitir tenerlo a tope de vida. Así que ahí nada, ya tenemos un poco a nuestro personaje con las viditas listo. En cuanto a Sitakiri, bueno, Sitakiri simplemente va a desplazarse para curar a Arthur Vine en el siguiente turno, ya que en este no tiene la visión. Este es el turno más peligroso, ya que nuestro amigo Arthur Vine está en peligro. Es muy fácil que le hagan daño. En este caso ha sacado crítico, se lo podría equipar a Nox y hacerme realmente una chapuza destructiva y cargarse a mi Arthur Vine. Veremos un poco cómo reacciona, ya que, bueno, he puesto a este personaje en medio de cebo porque tiene armadura y normalmente suele aguantar bastante los golpes. Probablemente me vacíe los PAs, pero bueno, si no me lo mata este turno, es muy probable de que Arthur Vine haga alguna destroza más. Y nada, ahí vemos que va a ser el primer objetivo. Lo bueno, cuento con armadura. Supongo que se va a encargar de... Ahí vemos el ataque. Sí, va a ir a por Charlie y nada, me quita un PA. Charlie le interesa hacer eso porque es mi invocador, ¿vale? Lo he puesto ahí por un cebo, básicamente. En este caso, Charlie probablemente caiga este turno, pero bueno, ha dejado a Nox a merced de mi Arthur Vine. Supongo que ahora intentará atacarme con... Sí, Nox ha hecho todos los ataques, así que vale. Y nada, he perdido a Charlie Irritante. Y ahora, bueno, pues Angeline está ahí haciéndome bastante daño. El tema, he perdido a una figura de nivel 2, ¿vale? La había puesto de cebo porque aunque lo curara, era una buena manera de que Nox se centrara en atacarle. Ahora ha puesto a Triste Pin de una manera que voy a llegar a él. Por tanto, es muy fácil que lo destruya este turno. Luego veréis por qué. Lo referente a eso, estas dos figuras cuentan con armadura. Y en el caso de ahora, por ejemplo, si me ataca, es muy probable que su Triste Pin caiga este turno. Ya veréis por qué a lo largo de mi turno. En este caso me hace las 4 heridas, ¿vale? A mi Wally Fire, pero ya no puede atacarme. Por tanto, Wally Fire será curado este turno. ¿Qué voy a hacer este turno? Dar la armadura a la reina de los Tofus, lo primero. No le voy a dar armadura. Voy a vender para tener más camas en este al final. Y bueno, lo primero que voy a hacer, ¿vale? Es invocaré un Tofu aquí al lado, ¿vale? Y una vez invoque este Tofu, lo siguiente que voy a hacer es atacar con Dantofu a nuestro amigo. ¿Qué pasa? Pues no he sacado crítico, pero bueno, le hago dos daños ya que el Tofu está adyacente. Muevo aquí la reina y una vez hecho esto, tendríamos el Tofu. ¿Qué va a hacer? Pues simplemente, ya que no llegamos a Evangeline, vamos a atacar a Nox otra vez con el Tofu. Es muy complicado que le hagamos daño, pero bueno, le hemos hecho daño, increíble el Tofu, la verdad. Y bueno, ahora nos tocaría el otro Tofu. Este Tofu va a atacar a Triste Pin, ¿vale? A ver si le baja un poco más la vida. No ha sacado crítico, por tanto no le hacemos daño. Una vez hecho esto, lo que va a hacer el Tofu es mover para apartarse de aquí. Luego crearemos otro con que esté aquí, me vale. Vale. Una vez hecho esto, le toca a Wally Fire. Wally Fire, ¿qué va a hacer? Pues básicamente va a atacar. Sacamos crítico, le hacemos un daño y terminamos el turno. Una vez hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es mover a Arthur Vine aquí. Y Arthur Vine va a atacar a Triste Pin. En este caso vamos a atacar con todo porque interesa quitarnos a Triste Pin ya, ¿vale? O sea, es un personaje que no podemos permitir que quede ahí.
y vamos a intentarlo de todas las maneras. Deberíamos de sacar un crítico en este, por lo menos. Lo hemos sacado, perfecto. Tristepin, muerto, KO. Recuperamos un poco así lo que es el control de esta partida. En este caso, ella pierde un alcance porque ya no tiene a su personaje la hermandad del tofu listo. Y bueno, la recompensa demoníaca ya la equipamos para tener un crítico y tal. No la había equipado porque quería demostraros un poco antes de usarla cómo funcionaba todo. Y básicamente ahora lo que vamos a hacer es dejarle espacio a Sitakiri para que cure, ya que es lo que más nos interesa en este momento. ¿Qué va a hacer Sitakiri? Bueno, pues Steamy Wonder lo primero que va a hacer es, sobre la torreta, ¿vale?, lanzar otra vez el hechizo. Y nos vamos a colocar aquí al lado para seguir beneficiándonos de esa cura. Con la torreta vamos a lanzar la cura, ¿vale?, sobre todo para ir curando a Arthur Vine. En este caso, como tendremos dos curas, es más probable que le podamos curar dos vidas a Arthur Vine. A ver si tenemos suerte y sale un crítico. No sale un crítico, pues bien. Le hemos curado ya dos vidas de momento a Arthur Vine. Y lo que vamos a hacer ahora es con Sitakiri terminar de curarle. En este caso movemos aquí, ¿vale?, y le lanzamos la palabra a Arthur Vine. No sacamos tampoco crítico, pues nada, le hemos curado tres heriditas, que no está mal. Bueno, le toca el turno, doble crítico, podría hacer daño. Vamos a ver qué tal funciona la cosa. Es muy importante las decisiones que tome ahora, hace doble. Yo también lo hubiera hecho, la verdad que aunque veáis que se haya reducido, bueno, Nox ahora este turno puede hacer aquí un ataque bastante grande de área. Así que vamos a ver cómo acaba. Yo creo que va a ir a por Arthur Vine, está claro. Tiene el tofu ahí, que no se va a centrar en matar un tofu. Y nada, se teletransporta para acabar con Wallifier. Wallifier era básicamente en este equipo el segundo cebo. Cae, ¿vale? Muere. Pierde un PA, pero muere. Le baja la defensa a nuestra amiga. ¿Qué es lo bueno? Tengo la torreta, ¿vale? Y la partida sigue estando a mi favor. Aunque Nox es una figura que, conforme debilitando las mías, es muy fácil que acabe con ellas. En este caso no hace nada con su segundo ataque. Por tanto, ahora es la hora de que Nox huya, ya que ahí estaría al alcance de mi Arthur Vine. Y vale, mueve a Evangeline. Muy bien. Muy bien. Evangeline este turno no puede llegar a ninguna de mis figuras, pero sí que puede comprarle una recompensa demoníaca a Nox. ¿Y qué vamos a hacer? Pues con Arthur Vine vamos a equiparnos esto y la defensa se la vamos a dar a nuestra querida Steamy Wonder por si las moscas, ya que nos interesa mucho que se mantenga con vida. ¿Qué es lo siguiente? La reina de los tofus, ¿vale? La vamos a mover aquí. ¿Por qué vamos a arriesgar un poco ahora a la reina de los tofus? Pues porque vamos a meter un muro de tofus, ¿vale? Con tanto fu no llegaríamos, pero sí que podemos hacer... que tengo los tres sacados, espérate. No había visto al tofu este, ¿vale? Ha sido un fallo mío bastante grande, la verdad. Y bueno, vamos a mandar un tofu a por Evangeline para obligarle a que gaste su ataque. Y con los otros sí que vamos también a avanzar un poco hacia el tablero. Este poco a poco irá rodeando a Nox y el otro ya directamente va a atacar a Nox, ¿vale? Para intentar hacerle un punto de daño. Vamos a intentar atacarle desde atrás. A ver qué pasa con el tofu. No saca crítico ni nada. Nox ahora tiene armadura, eso es importante de cara a protegerse frente a mis golpes. Este caso, ¿qué voy a hacer? Pues con Arthur Vine podría moverme hasta aquí, pero bueno. Es complicado porque me impide el uso de estivas y me impide atacarle. Así que nada. Arthur Vine se queda aquí. Y básicamente lo que vamos a hacer es avanzar. Aquí lo vamos a ir llevando para acabar con Evangeline. Y Sitakiri sí que... A ver, Steamy Wonder este turno lo único que va a hacer es retroceder, ¿vale? La vamos a dejar aquí detrás para que llegue a la torreta cuando sea necesario, pero de momento no haga nada. La torreta, ¿vale?, va a curar a Arthur Vine nuevamente. Y saca crítico, por tanto, me cura dos vidas. Esto me beneficia bastante. En lo referente a Sitakiri, pues Sitakiri también va a curar a Arthur Vine, en este caso, para dejarlo ya a tope de vida. Y nada, esto sería este turno, ¿vale? Un poco a ver cómo reacciona. Ha vuelto a sacar crítico. El problema de Nox es que, bueno, pues Jet cuenta con la mejora de armadura. Yo cuento con crítico con Arthur Vine, así que el combate va a ser entre Nox y Arthur Vine, básicamente. Voy a intentar a ver si le da por atacarme a saco, porque no sabe lo de... O sea, con la estiva podría intentar ganar un poco de turno extra, que me ayudaría bastante. En este caso está atacando a la reina de los tofus, ¿vale? Que es otra buena decisión. Y bueno, supongo que va a volver a atacarle porque, vamos, puede hacerme mucho daño, ¿vale? A Nox le quedan todavía puntos de acción, así que nada. La reina de los tofus ha sido un poco herida este turno ya. Pero bueno, dentro de lo que cabe, no me la ha matado, ¿vale? No me la ha matado con Nox de momento. Ahora está huyendo, ¿vale? Like a...
Es normal a veces que huyan también. Y bueno, ahí tenemos a Evangeline, que bueno, tiene un tofu al que atacar. No saca nada. Podrá gastar su segundo ataque para acabar conmigo, así que nada, vamos a ver si hay suerte y acaba con mi tofu. Ya que es complicado, pero si un tofu la mata es dejarlo un poco vendida. Y nada, lo mata, ¿vale? Ha matado al tofu. Y bueno, vamos a ver un poco qué hacemos con la reina para rodear a este enemigo tan poderoso. Vale, este turno voy a vender las dos recompensas porque no me vale ninguna de ellas. Voy a centrarme en invocar a dos tofus nuevamente. Y lo siguiente que vamos a hacer con la reina de los tofus es desplazarnos aquí. ¿Por qué? Porque la torreta es la que ahora nos tiene que curar. Arthur Vine este turno va a lo vamos a avanzar, ¿vale? Igual que con estos vamos a atacar a Nox. Nox está ya con 12 de vida. Es complicado ahora que tiene armadura que un picotazo le entre y le haga daño. Pero bueno, vamos a intentarlo de todos modos. El rodearlo yo creo que puede estar bien. Rodearlo de tofus a punta pala. Tofus a mansalva por él. Y si alguno le pega, pues eso que tenemos. Es muy complicado bajarse a Nox con tofus, también lo digo. Pero mira, le ha hecho un daño. Los tofus ayudan. Eso lo demuestra y no hay mejor prueba que eso. Y bueno, los tofus van a empezar a rodearlo. Vale, a ver si este turno conseguimos simplemente el mero hecho de aguantar. ¿Por qué? Porque ahora lo importante es... con Arthur Vine vamos a lanzarnos Estiva. ¿Por qué? Porque necesitaremos más PMs el turno siguiente. En este caso, con Arthur Vine lo que hago es voy a avanzarlo aquí. La reina de los tofus va a hacer lo contrario, va a tender a ir moviéndose hacia otro lado del tablero. Kevin sí que va a ir avanzando, ¿vale? Y va a ser un poco arriesgado lo que voy a hacer con Kevin, pero bueno, me interesa ya arriesgarme. En cuanto a Stevie Wonder, pues ¿qué vamos a decir? Pues podríamos hacer algo, pero voy a dejarla pausada de momento y voy a centrarme a curar con la torreta. No quiero debilitar a la torreta porque tengo a la reina de los tofus un poco tocada y no me interesa. Prefiero solo lanzar una cura y ahora centrar aquí un poco todo. En este caso, termino el turno con la torreta, le toca a Sitakiri. Sitakiri desde aquí ya me puede curar a la reina, así que es lo que voy a hacer. Vamos a intentar, no me he sacado crítico. Cachisen. Tengo a la reina un poco ahí peligrosa y es muy fácil que me la maten. Así que Nox ahora supuestamente va a dejarse los tofus y va a venir a por ella. Pero bueno, con los tofus he bloqueado un poco la ruta más directa. Recordemos que bueno, Nox podría usar su teletransporte, le cuesta solo 2, la deriva temporal y cuenta con 9 PAs. Así que la reina de los tofus está bastante en peligro. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo lo hace. Básicamente he intentado... Eso es bastante bueno y puede permitir que me mate a la reina de los tofus, todo se ha dicho. Esta partida está siendo muy interesante en el sentido, ves, la deriva temporal la ha usado, le he obligado a gastar esos 2 puntos de PM. Y bueno, ahora el tema es que con los 6 podría atacar 2 veces con la espada aguja y acabar fácilmente con la reina de los tofus, todo se ha dicho. Así que ahí vemos el primer ataque, le hace 3, nada, reina de los tofus, adiós. Y ahora volverá a atacar y acabará con la reina de los tofus, ahí es. Vale, la reina de los tofus ha caído y a Noxo le quedan 0 puntos, por tanto se queda ahí. ¿Me ha matado la figura? Sí. ¿Desaparecen los tofus? Sí. Pero ahora Nox está a merced de todo mi equipo que queda aquí. Con Kevin voy a ir a por Evangeline, si es que avanza. Si se queda ahí, voy a ir a por Nox también. Vale, pues se queda ahí. Pues bien, una vez hecho eso, la única opción que me queda así es... equiparle, por ejemplo, el crítico a Arthur Vina, tiene ahora crítico por el Pelewabik. De todos modos, se lo voy a dejar para que, no sé, para demostrar un poco del tema del bug que se estaba comentando la gente en online. Vamos a comprobarlo luego. Pero bueno, vamos a atacar ahora con el perforar armadura de Arthur Vine a nuestro amigo Nox. Nox recibe 2 daños. Vamos a hacer otro ataque. Nox recibe 2 daños más, se supone. Bien. Y vamos a hacer otro ataque más. Por si las moscas. Y Nox recibe 2 daños más. Nox ya está con 5 daños. Ahora simplemente nos vamos a basar en usar Estiva a punta pala para curarnos, ¿vale? E intentar quedarnos con el tope de vida. Es importante que hagamos esto en este turno porque la verdad que Nox no se esperaba, yo creo, una figura como Arthur Vine. Y bueno, ahí la tiene, dándole un poco por saco y demostrando su potencial. En cuanto a Kevin, ¿qué va a hacer Kevin? Kevin, lo primero que voy a hacer con él es coger moneditas. Y una vez hecho esto, voy a enviar un poco a Sitakiri hacia arriba. En cuanto a Stevie Wonder, voy a acercarla un poco ya para luego estar un poco listo. La torreta no va a curar este turno ni nada. Y Sitakiri va a avanzar cerca de nuestro amigo. En este caso, podríamos comprar una recompensa demoníaca de hasta de 10. Voy a ver las que hay porque sí, me interesa esta. ¿Y a quién se la voy a echar? Pues no se la voy a echar a otro que a nuestro amigo
Arthur Mina, ¿vale? Y termino el turno con Sita Kill. Y ahora él le toca crítico, así que es el momento en el que podría acabarme con Stevie Wonder o tal. Lo bueno, tendría que matar a más de una de mis figuras, ya que mis figuras son de coste bajo. Es lo que tiene jugar con hordas. Y bueno, el tema es que ahora parece que va a huir y... Bueno, pues sí, puede huir. Es buena manera de también jugar y las cosas como son, en una huida nunca está mal. Y bueno, me ataca Kevin, ¿vale? Mi estrategia ha funcionado de meter a Kevin ahí, él no se ha dado cuenta, pero era para eso. El video Kevin lo he usado para traer. Es básicamente un crossmaster que puedo permitir que muera, me da igual. Y ahora si quiere matarme, me puede rematar con ella. El tema, como tengo la estiva doble, puedo llegar bastante lejos con mi amigo Arthur Vine y hacer mucho daño ahora mismo. La partida está igualada, es una partida que estáis viendo un equipo que realmente el equipo de Nox también cuesta mucho llevar porque llevamos muy pocas figuras. Yo por ejemplo he perdido a tres ya de mis Crossmasters, pero bueno, sigo teniendo un equipo ahí consolidado. Evangeline me puede hacer bastante daño, vamos a ver un poco dónde la coloca para en el próximo turno atacarme. En este caso lo primero que voy a hacer, aunque suene raro, voy a equiparme un crítico y voy a coger una bota. No quiero... bueno... sí, voy a coger una bota porque me va a dar igual, o sea, voy a tener que matarle a todo. Me equipo nuevamente esto aquí, por si acaso, y bueno, ahora el tema es que Arthur Vine va a acabar con Nox, ¿vale? El objetivo de este turno de Arthur Vine va a ser acabar con Nox. Y para ello, pues, vamos a atacarle ya, porque no quiero que huya a ningún sitio, ¿vale? Vamos a hacerle dos daños de golpe, y vamos a hacerle dos daños más, perfecto. Y bueno, vamos a rematarle porque Nox nos ha hecho mucha pupita y eso no me ha gustado Nox, así que nada, se la vi mi amigo Nox, ¿vale? Con él he ganado bastantes puntos de o sea, galones de gloria, ¿vale? Y he ganado bastantes puntos para ganar la partida. ¿Qué vamos a hacer con nuestro amigo Kevin? Vamos a retroceder, vamos a hacer que nos curen y de paso vamos a coger camas. Podría haber cogido más camas moviéndome por otros sitios, pero no me interesa para nada ahora mismo coger camas. Voy a avanzar con Stevie Wonder, ¿vale? Y voy a intentar cubrir de alguna manera con la torreta. No podemos hacer nada, ya que no tengo ninguna figura, la que está tocada no llega todavía. Vamos a usar a Sita aquí para curar a nuestro amigo Kevin. Es importante curarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es, poco a poco, movemos aquí y movemos aquí. De esta manera tendrá que desplazarse mucho para decir que no va a poder matarme a Kevin. Me interesa, ¿vale? Intentar aguantar con Kevin. Esta partida me está gustando mucho y bueno, era uno de los retos que tenía propuestos, enfrentarme a un equipo con Nox y grabar un gameplay de esto, porque la verdad que Nox es un figurón a mi forma de ver y es una figura que es que le tengo mucho respeto. ¿Qué destacaría de Nox? Pues el conjunto de todas sus habilidades. Es un crossmaster muy versátil, siempre puede sorprendernos. Y bueno, con doble, vale, está bastante chunga la cosa para ella. Voy a dedicarme ahora un poco a avanzar con Arthur Vine. Con Arthur Vine solo tengo 3 PM, así que lo que voy a hacer es, lo voy a avanzar simplemente una casilla. Puedo usar la estiva una vez y voy a usar la estiva otra vez. De esta manera tendremos preparados el tema de los PMs. No solo por curarme vida, sino por el próximo turno contar con 2 PMs extra que nunca van mal. Ya tengo 9 de vida, ¿vale? En el próximo turno tendré los 4, podré hacer todo lo que quiero hacer. Con Kevin retrocedo. Y ahora vamos a avanzar con Stevie Wonder. Stevie Wonder se coloca ya aquí, ¿vale? Stevie Wonder se coloca aquí cuando quiera. Vale, gracias. Podríamos coger más camas, pero es que no me interesa ya ni coger los camas, ¿vale? Con la torreta voy a curar a Kevin, que lo dejaré a tope. Y nada, lo curo, a tope está Kevin, ¿vale? Termino con la torreta. Con Sita Kiri lo primero que hago es lanzar la palabra. Curo con crítico, perfecto. Y venimos aquí. Estamos rodeándola, ¿vale? De la manera de que luego con Arthur Vine llegaremos a ella. También podríamos sacar un doble y terminar la partida, pero bueno, si no sacamos doble, aquí estamos luchando. Ay, los dos tenemos 10 monedas y él, bueno, se dispone a atacarme, me hace 2 daños, muy bien. Y supongo que ahora vuelve a atacar y me vuelve a hacer un daño, ¿vale? Iba a decir 2 daños porque no voy a sacar escudo, porque nunca, casi nunca saco escudos con Stevie Wonder, os lo digo ya. Por lo menos en las partidas físicas es tela lo fácil que me baja. Se voy a dar a Sita Kiri, ¿vale? Porque me interesa. Quiero que Sita Kiri cure mucho este turno. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues bueno, con Arthur Vine, ¿vale? Vamos a empezar a avanzar a saco las 4 casillas, ya que por lo visto se está refugiando bastante. No llego a ella, pero bueno, tengo un poco más 2 de alcance, pero claro, me quedo bastante corto.
así que lo tenemos ya preparado. Kevin ya se dispone a avanzar con el resto del grupo. Es bueno que nos reunamos una vez están mis figuras un poco ya tocadas. Con ella no voy a hacer nada y luego con la torreta tampoco. La torreta de momento nos vamos a olvidar de ella. Podía haberla destruido con Kevin, pero creo que no me interesa. Vamos a echar la cura y bueno, una cura muy buena. Estamos ahí con 5 de vida. Y ahora vamos a mover a la curandera aquí, porque esta curandera también ataca y bueno, es una manera también de rodear a nuestra amiguita. Vamos a ver qué tal salen las cosas. En este caso, Dofus y Bota. La verdad que está un poco contra las cuerdas y lo está viendo porque tarde o temprano Arthur Bane le va a llegar. Pero esto me mola la gente así, se nota que es un tío ahí guay, porque es que muchas veces en este tipo de partidas cuando están así abandonan y es lo que digo, nunca hay que rendirse, porque he visto partidas como esta que han acabado en derrota del rival. Yo me acuerdo de una partida que me quedé solo con una figura, a ver, no era, claramente no era por ejemplo una Evangeline, pero es una figura que también es respetable, es de la hermandad del Tofu y es un Okra, y los Okras siempre pueden sorprender. Ya vemos que le ha hecho el primer punto de daño a ella y parece que le va a hacer el segundo muy bien, 2 puntos de daño menos para mi Shitakiri, mi curandera. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Nuevamente voy a dar la doble bota y voy a ganar la partida y ya está, no quiero ni matarla. Bueno, ha sido una partida muy interesante. Voy a decirle que muy buena partida, me ha gustado mucho. Y nada, esto sería el gameplay de hoy. Llevo ya 11 victorias consecutivas. decir que la verdad que este equipo me ha dado ya de esas 11, me habrá dado 7 o 8 lo menos. Y esto lo que me ha dado en online. Es un equipo que realmente me está encantando, ¿vale? Os recomiendo a todos que lo probéis y ya me diréis. Un saludo.